Comenzaron los primeros fríos y prendemos la calefacción. Y quizás el rendimiento no es el adecuado y creemos que tenemos que cambiar la caldera, el calefón, el termotanque. Pero quizás el problema está en las cañerías. César Pereiro te da la solución. En este momento del año, claro, con los primeros fríos uno empieza a ver que por ahí la caldera no arranca, o los radiadores algunos calientan, otros no, así que es un momento que gracias a Dios tenemos mucho trabajo. Por eso nosotros siempre recomendamos hacer un mantenimiento. Mira, yo lo ilustro siempre con el auto, ¿no? Uno al auto le cambia el aceite cada tantos kilómetros, aunque anda bien, el auto está andando bien y uno igual le cambia el aceite. ¿Por qué? Porque de eso depende la vida útil del motor. Bueno, en el caso de las calderas sucede lo mismo. Si nosotros cada, ponele, 2 años hacemos una limpieza de todo el circuito, los radiadores y la caldera, nos aseguramos de justamente en esta época, con los primeros fríos, no tener estos apurones de que no nos anda la calefacción, claro, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Solamente trabajan para las casas o también está extendido a clubes, a hoteles? No, todo. Lo único que pasa es la diferencia, que son calderas más grandes, bueno, más superficie y demás. Nosotros hacemos todo, todo lo que tenga que ver con el sarro y el agua caliente es nuestra especialidad. Perfecto. César, el tema del mantenimiento que estabas hablando, ¿con qué eventualidad sería propicio hacer un mantenimiento? Mira, lo ideal es cuando uno ve que ya la caldera, por ahí, como decíamos recién, ¿no?, algún radiador no calienta, o la caldera se va de temperatura. A veces nos damos cuenta por eso, porque está muy caliente, el agua viene muy caliente y de golpe se apaga. Bueno, eso son señales de que ya habría que hacerle un service. Y si no, nosotros nos pueden consultar, nosotros por ir no cobramos, vamos, le hacemos un chequeo, nos fijamos, le hacemos un presupuesto, si hay que arreglar algo, eso, todo eso es sin cargo. Qué bueno eso que planteas, que ustedes van al lugar del problema y sin cargo pueden llegar a hacer una observación de los artefactos, digamos. Sí, porque a veces uno habla, el cliente te explica, pero bueno, a veces hay que ir, lo mejor es a veces es ver en el lugar cuál es el problema, ¿viste? Nos ha pasado casos que nos han llamado pensando que tenían que romper todo porque no tenían agua en el baño y simplemente estaba tapada la caldera. Claro, claro. Entonces, viste, a veces, bueno, hay que ir y ver en el lugar. Bien, justamente estabas hablando de esto, ¿no?, de romper todo. Ustedes tienen una forma de trabajo completamente diferente a romper justamente ciertas partes de la casa para solucionar el problema. Sí, esa es, podemos decir que es nuestra especialidad. Con los años, estamos hablando de 20, 30 años, así como se tapa una caldera, se tapa una serpentina de un calefón, las cañerías se van tapando. Entonces nosotros empezamos a ver que no tenemos caudal. Hay gente que por ahí pone un calefón nuevo, una caldera, un termotanque y en la ducha sigue sin tener caudal de agua. Eso es porque están tapadas las cañerías. Bueno, ¿cuál era la solución? Cambiar las cañerías. Con lo que significa, si uno piensa en romper todo un baño, hay que sacar cerámicos, romper las paredes, ¿viste? O sea, más allá del gasto, la incomodidad y el tiempo que eso lleva. Nosotros desarrollamos un sistema que hacemos circular un producto por las cañerías, que no es ni aire, ni esa presión, porque eso puede dañar la cañería. O sea que circula normal un producto que va disolviendo el sarro. Gracias a eso dejamos las cañerías por dentro como si fueran nuevas y vuelven a tener el caudal de cuando estaban nuevas las cañerías, ¿no? César, para tener en cuenta, porque hay muchas dudas con respecto justamente a este tipo de problemáticas, es muy común que a veces cuando hay un problema se dice, bueno, cambiemos el termotanque. No es necesario a veces y es mejor que se consulte con ustedes, los consulten a ustedes. Sí, sí, porque vos sabés que cuando uno, como decíamos recién, ¿no?, cuando vos tenés la cañería tapada, cambiar el termotanque no es la solución. A veces simplemente el termotanque está entregando agua bien, pero no te llega a la ducha porque en algún lado de la cañería se está produciendo ese tapón de sarro. Claro. Entonces, antes de hacer esos cambios, sí, que nos consulten, nos llamen, como te decía anteriormente, nosotros no cobramos por ir a hacer eso, y nosotros en el lugar le podemos decir, mira, no es el termotanque, entonces se evitan un gasto innecesario, ¿no? También. Sí. ¿Todo este tipo de trabajos tiene garantía? Sí, nosotros para tranquilidad de la gente, que no es que vamos y le sacamos el tapón, que podría ser, uno le saca el tapón que se está produciendo,
y capaz que en unos meses volvés a tener el mismo problema. Entonces nosotros le damos una garantía de un año, garantía escrita, para que ellos estén tranquilos que realmente las cañerías quedaron nuevas por dentro, van a pasar 10 años, 20 años hasta que se vuelva a tapar, ¿no? No es un trabajo momentáneo, digamos. Claro. Una de las cosas que hablábamos fuera de cámara, de que querés comentarles a los televidentes una novedad, ¿puede ser? Sí, mucha gente, bueno, acá en Mar del Plata tenemos mucho problema que el agua, como hemos comentado otras veces, es agua muy dura, tiene muchos minerales que son los que producen el sarro. Entonces a veces nos dicen qué alternativa tenemos una vez que nosotros limpiamos una caldera, un calefón, las cañerías, para que ese trabajo dure un poco más. Bueno, entonces estamos trayendo unos filtros, porque no es la solución, o sea, lo que queremos aclarar es que a veces te venden los filtros diciendo con esto es la solución. No, son paliativos que van a hacer que un calefón o una caldera tarde mucho más tiempo en volver a taparse. Bien. Y hay que primero limpiar y después poner el filtro. O sea, el filtro no te va a destapar un calefón. Entiendo. O no te va a destapar la cañería. Entiendo. Entonces nosotros estamos trayendo y bueno, porque la gente nos ha pedido, nos ha preguntado, y bueno, estamos incorporando esto también. Perfecto. César, vamos a nuevamente recordar las líneas de teléfonos como para poder llegar a comunicarse con vos o la dirección. Sí, mira, nosotros nos pueden buscar en Facebook, donde inclusive subimos videos de trabajos, ¿no? Trabajos que hemos hecho. También se pueden comunicar por WhatsApp y todos siempre tenemos el mismo celular, ¿no? Que es 15-305-4433. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias y bueno, a compartir el sarro. Eso, cómo no, muy bien. Gracias a ustedes como siempre. ¡Basta de sarro! PSI, soluciones integrales, limpieza de calefones, termotanques y calderas en una hora y sin retirarlos del domicilio. Además, destape de cañerías sin rotura de paredes ni pisos. PSI, soluciones integrales.